Good morning, ladies and gentlemen. I'm Xiaofei Yao from Brand E-commerce. I'm really glad to be here today in Lima. I believe that innovation is widely important to all enterprises. Not only today, but muchas empresas líderes y muy exitosas están aquí hoy. Pero para mí creo que la innovación no es solo la habilidad, sino es un espíritu, es la puerta del crecimiento sostenible de todas las empresas. Y creo que la innovación no solo ocurre con la tecnología electrónica, sino también en la forma en cómo hacemos las cosas y en la forma en que las cosas están interconectadas unas con otras. Debido a que el Internet vincula a todo, hoy día me gustaría compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo en China, que creo que realmente es innovador y que trae valor a esta industria tradicional. Como pudieron ver del video anterior, como una empresa de Internet, estamos trabajando en la industria farmacéutica. Y queremos ser la red más efectiva en China para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y la innovación. Y comenzamos hoy día con la plataforma de BAD, que se llama Nifarma.com. Alibaba se mencionó antes varias veces, y si lo ponemos en simple, pueden pensar en nosotros como Alibaba en la industria farmacéutica en China. Así que ahora somos la plataforma líder en esta industria vertical y todos los días tenemos 10.000 farmacias y clínicas que ofrecen sus productos en esta plataforma a miles y miles de proveedores. Y como clínicas, cuando quieres comprar en China de una farmacia, son distribuidores. Y simplemente llamas por teléfono y haces una llamada a el distribuidor y chequean el nivel de stock, chequean los precios entre diferentes, comparan los precios entre diferentes proveedores y hacen su apreciación. Pero ahora que tenemos esta plataforma tan eficiente de comercio electrónico, pueden subir sus productos y nuestro sistema les va a brindar la mejor solución de compra. Así que estos productos de salud y servicios deberán comprar de nosotros. Y de esta forma simplemente se pueden imaginar ahorrar cientos de horas de procuraduría a las personas en el tema de compras. Y ayuda a la eficiencia de este proceso de compras. No solamente estamos mejorando la eficiencia de las compras, de los órganos de compra, la plataforma también ofrece un número de servicios de valor agregado, por ejemplo, el financiamiento de la cadena de suministro, la compra de Facebook, el soporte legal, y también creemos que en la presentación de nuestros socios, que cada jugador en la industria farmacéutica, desde el fabricante hasta el distribuidor, y los vendedores. Esto es lo que llamamos nosotros 360 grados de servicio en una plataforma de marketing. Ahora, con el boom del móvil, del internet móvil, también hemos desarrollado una plataforma móvil que brinda, que es muy efectiva también para que la farmacia gerencie maneje a sus clientes, lo que llamamos en China de online a offline, y es por ello que compartimos con el modelo O2 y combinamos esta plataforma B2B, que de hecho vincula a los fabricantes farmacéuticos, a los vendedores y a las clínicas de las farmacias, y también vamos a una vinculación con otra plataforma que vincula a los clientes, los consumidores y las farmacéuticos, y de hecho han hecho unos sistemas similares del consumidor a las farmacias, y eso es significativamente mejorado la eficiencia del cuidado de la salud y del servicio de marketing en China.
Este modelo de negocios innovador se ha expandido muy rápidamente en los últimos años. Ahora hemos cubierto 28 provincias en China y hoy día la transacción online va a ir más allá de 28 millones de RMB. Y también aquí hemos encontrado una innovación, una alianza de innovación que mencionamos también en el video, y queremos tener incluir a más socios en esta alianza, como industria farmacéutica, tecnología de internet y dispositivos médicos innovadores y proveedores de servicios, por supuesto, los medios sociales y la comunidad online vertical. En conjunto estamos abrazando este cambio de que internet y la tecnología nos ha traído, y estamos construyendo un sistema centralizado por la experiencia del consumidor y apalancando tradicionales recursos y recursos online para tener un servicio mejor para servir al público. Esta es una introducción muy breve de lo que hemos estado haciendo, y sin duda internet ha cambiado dramáticamente nuestra vida y nuestra forma de hacer las cosas. En muchos casos, nuevos modelos de negocios basados en internet han amenazado algunos negocios tradicionales, así que en China es lo mismo. En los últimos 5 años, muchos dueños de negocios tradicionales han tenido miedo de este ambiente de internet y de los nuevos modelos de negocios que se derivan del internet, pero en mi opinión creo que la innovación puede ser más innovadora. La innovación no siempre está en conflicto con el interés del negocio tradicional. Creo que la tecnología de internet es abierta a todos y debemos abrazar el cambio y estar empoderados por el internet y por las nuevas tecnologías para hacer a nuestros negocios más eficientes y más rentables. Así que cuando hablamos acerca de la innovación y la sostenibilidad, en mi opinión, creo que la innovación es la última bala mágica del crecimiento sostenible de todos los negocios. Muchas gracias.